Bueno, pues la razón es que en este Consejo Coordinador Empresarial todos tienen las puertas abiertas. Quien solicite reunirse con el seno del Consejo, pues siempre será bienvenido y sobre todo con temas de suma importancia. Él viene con el tema de la reforma energética, él fue parte de la comisión que estudió, que analizó, que llevó a cabo esto, que estuvo presente en todos los foros, que conoce los beneficios, las deficiencias, los grandes beneficios que puede traer para Campeche, la problemática que puede haber para el Estado. Y en ese sentido, pues nosotros estamos ávidos de conocer sobre todos estos temas y las oportunidades de negocio que se puedan brindar a raíz de esta reforma para el empresariado campechano. Sí hay, verdaderamente sí hay, yo creo que lo estamos viendo. Mira, primero que nada, el contenido nacional. Fue un tema que nosotros pedimos, que siempre a nivel nacional lo exigíamos, que en todos los contratos hubiera un porcentaje de contenido nacional. En esta ocasión se logró el 35%, que era algo que hace muchos años se pedía, que no se hacía, que a duras penas se lograba el 14, el 17, cuando bien iba, y que bueno, por consiguiente estas empresas que venían a sentarse a nuestro estado, al municipio del Carmen, bueno, vinieron y tampoco consumían lo que precisamente había en el Estado. Entonces acá tenemos que hacer un plan de negociación para poder exigir dentro de ese contenido nacional que por ley existe, que sean tomadas en cuenta las empresas y tenga un porcentaje de contenido estatal. Pero también nos tenemos que preparar para las grandes oportunidades, porque también la Secretaría de Economía va a hacer un programa de desarrollo de proveedores para Petróleos Mexicanos. Entonces nos tenemos que capacitar, tenemos que estar a la vanguardia y aprovechar esta gran oportunidad, que si bien somos micro, pequeños y medianos empresas, pero también hay grandes empresas que nos pueden llevar como empresas tractoras y nos pueden ir desarrollando para que nosotros de la micro pueda pasar a pequeña, la pequeña pueda pasar a mediana y por qué no la mediana ser mañana una gran empresa. Mira, no tenemos industria en Campeche, lo sabemos, pero bueno, en el área de servicios podemos prestar servicios, pero sin embargo, ¿por qué no vamos a pensar que estamos tratando de programar en este momento, un foro con los que trabajan para Petróleos Mexicanos, con los amigos, los compañeros empresarios de Ciudad del Carmen, con los de Campeche, y bueno, ¿qué es la gran demanda? ¿Qué demanda Petróleos Mexicanos? ¿Qué demanda Comisión Federal? Ductos, bueno, ¿en dónde podemos entrar? Y hacer nosotros, crear nosotros el esquema de poder ser proveedores de esos ductos para Pemex. Pero tenemos que preparar, en estos momentos, pues, que ustedes conocen la realidad que Campeche tenemos, no tenemos industria, empresarios que pueden, yo creo que sí hay, que hay las ganas, que hay los programas, que se puede acceder a créditos para poder fomentar esto y que es el momento que tenemos que aprovechar los campechanos.